En un municipio del occidente del país hay una peculiar manera de lavar los frutos antes de ser comercializados. En la siguiente nota le mostramos cómo lo hacen. Sus frescas aguas son las favoritas para muchos, ya que aprovechan a darse un chapuzón. Pero para otros, como los agricultores, significa una fuente de trabajo. Se trata del río La Vuelta, ubicado en el cantón Puchtán de Nahuizalco, Sonsonate. Pero, ¿por qué lo hacen? Pues lavan la producción de jícama que va directo hasta los mercados capitalinos. Primero, gracias a Dios, porque no solo uno se mantiene de esta, todos necesitamos de sobrevivir, ¿verdad? Y esta es una base principal para todos aquellos que queremos ayudar en la familia. Es algo que nos ayuda no solo a mí, sino que a todos los que vivimos cerca de aquí. Y va limpita solo para que el cliente lo busque por el saco que usted ve por acá, porque a veces la mayoría lo compra por saco, ¿verdad? Porque ya lo compran para reventa y otros lo compran para uso propio. La técnica es bastante curiosa, porque solo utilizan sus pies y es realizada en su mayoría por jóvenes. Nos comentan que la ejecutan desde hace más de 10 años. El movimiento que se le hace es para que bote lo sucio, y lo otro es que contiene leche. La leche hace que no despegue la tierra. Por eso lo que hacemos es patearla y para que la misma leche que se empiece a quedar blanca. Pero si mientras no se le echa nada de agua, no sé si siempre se mantiene. Entonces, en ese aspecto, solo con los pies, con las manos nunca se ha hecho eso. Aseguran que esta acción no genera ninguna contaminación al medio ambiente, ya que los frutos al llegar a este lugar ya no poseen químicos dañinos. El problema con el medio ambiente por este producto que acá se lava. A lo contrario, ya cuando ya tiene su producto, como ven acá, este producto ya está, la cosecha ya está, ya digamos, solo para salir al mercado, ya un químico ya no lo lleva así por eso, ¿verdad? Porque eso es naturalmente. Así como ven acá, aquí el medio ambiente de esta zona no tiene por qué preocuparse que estamos dañando el medio ambiente. Con imágenes de Gesiel Palacios, Fátima Barahona, Noticias 4.